Una alegría compartida a nivel cultural, a nivel musical y también literario, de esta participación que ha tenido un coro de Río Tercero en una gran movida que se hizo por los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti y con esta canción tan bonita que la han interpretado varios coros de América coordinados por el coro Kennedy. Por eso estamos con el director del coro de Río Tercero. ¿Cómo estás? Soledad te saluda. Hola, ¿me escuchás, Hola, Daniel? Sole. Muy bueno. Sí. Bien, bien, perfecto. Nosotros te escuchamos muy bien. Bueno, contanos cómo nació esta iniciativa, cómo llegaron ustedes a estar ahí en ese video, en esa canción tan linda, en esta versión de Te Sí, Quiero. hay mucha. Bueno, a principios de año, cuando arrancó la pandemia, estábamos viendo de qué forma poder participar con el coro de alguna actividad porque no nos podemos juntar a ensayar Claro. y vamos a ser los últimos que nos habiliten cuando esta pandemia pase, así que va para largo. Así que yo estuve en contacto con Raúl Fritzke, que es el director del coro Kennedy, y me planteó un proyecto que tenía. En aquel momento fue hacer la canción Pronto Venceremos. Y bueno, nos sumamos junto a otros 8 o 9 coros. Era un proyecto chiquito, pero una prueba piloto y salió bárbaro. Sí, tuvo mucha difusión. Y a raíz de eso, cuando se avecinaba el cumpleaños 100 de Mario Benedetti, Alberto Favero, que es el compositor de la música de la canción Te Quiero, y la poesía, bueno, obviamente de Mario Benedetti, decidieron hacerle un homenaje y utilizamos la misma modalidad que se empleó en Pronto Venceremos, que en ese momento, bueno, Alberto Favero le hizo un nuevo arreglo coral a la canción. Raúl Fritzke convocó a los coros, que fueron 52 coros de toda Latinoamérica, desde México para abajo, Qué hermoso. casi 1000 coreutas. Nos pasó las partituras, las pistas, los audios, así que repartí acá entre todos los integrantes. Hubo que estudiar cada uno su parte, cada uno lo filmó en su casa con su celular. Y bueno, me mandaron todos los integrantes los videos de cada uno de ellos. Nos juntamos con Melina Garelo, que es una soprano del coro nuestro, y entre los dos nos pusimos a editar porque la verdad que llevó muchísimas horas, hacía falta tiempo, ganas, horas de sacarle a la familia, al trabajo, y bueno, salió, lo terminamos, lo mandamos a Buenos Aires, al coro Kennedy, y a su vez Raúl lo envió a la editora, que es una amiga de él que vive en Málaga, y bueno, ella hizo todo el trabajo que fue monumental, de editar 52 coros en 4 minutos y medio. Qué hermoso. Esto se Que bueno, estrenó ahí estoy el viendo que están 14. pasando algunas imágenes Sí. de cómo Daniel, quedó. esto se estrenó el 14, la gente lo pudo Claro, el ver. lunes, que fue el cumpleaños 100 de Mario. Sí. ¿Cómo fue la percepción de la gente, de los que participaron, de tus alumnos? ¿Qué dijeron cuando se vieron ahí? Bueno, primero que no son mis alumnos, son mis compañeros de coro. Y yo Bien. me tomé la atribución de tomar la dirección en esta etapa virtual del coro, ya que, bueno, mi papá está en su casa y se tiene que cuidar porque es una persona mayor, entonces es muy peligroso, hay muchos contagios, ¿viste? Así que, obviamente, algunas de las tareas que hubo que hacer con esto, me tenía que desplazar de un lado al otro. Y bueno, él eso no lo puede hacer, así que me tomé la atribución de ser el director en este momento. Así es. Y no, la recepción fue buenísima. Al día y medio que se estrenó, ya entre Instagram, Facebook y YouTube, ya tenía más de 100.000 visitas. Así que a nivel mundial, te digo, fue un golazo.
Buenísimo. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Ya nos queda poco tiempo, así que bueno, seguimos con más información y bueno, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros.